por Territorio Rock, soy Lula Bertoni de Lucas Sativa y quería mandarles un gran abrazo. Hi Territorio Rock, I'm Victoria and I'm the lead singer for Victoria K. Nosotros somos Sigma y acá estamos en Territorio Rock. Te agradezco mucho por tu interés y a todos los que miran Territorio Rock. Hola, somos The Warning y estamos en Territorio Rock. Territorio Rock, acá jugando por nosotros, nos mandan un grande. Territorio Rock, ahí para hacer este nuevo Territorio Rock, un oso muy grande, parte de jóvenes, por nosotros, saludos. Hi, we're Penny Miss Wright and we're happy to be in Territorio Rock. Suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones. No olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y, sobre todo, visitar nuestro sitio web en donde encontrarás muchísima más información de la que te puedo brindar en este video. El rock vuelve a sonar en París. Un concierto se llevó a cabo, bueno, con mascarillas y test de COVID de por medio. El espectáculo de Bercy Arena fue parte de un experimento lanzado por las autoridades hospitalarias de París con el objetivo de evaluar si se pueden volver o cómo van a volver las medidas, en Francia al menos, cuando se ponga fin a todas las restricciones impuestas por la crisis que, bueno, estamos viviendo día a día en casi todo el mundo. Cloud de Slipknot anuncia en exclusivo su línea de cannabis Hash Bone. Esto ya lo había anunciado la semana pasada, por si no lo sabían, pero no te emociones tanto. Te recuerdo que es solo medicina, según dice el propio Cloud, que es en este lanzamiento es nada más y nada menos que 6 rollitos de medio gramo con fósforos empaquetados en un estuche negro mate de tacto suave. Así que nada, y esta línea exclusiva estará disponible por el momento en California a través de la página que están viendo en pantalla, y según declaraciones del propio club dice que está bueno, así que bueno, habrá que probarla, ¿no? Como todos ya sabrán y fue de público conocimiento, David Helfold, si lo pronuncié bien, siempre me cuesta un poquito su apellido, fue vetado de por vida de la banda Megadeth por los escándalos sexuales que tiene alrededor. O sea, hasta las pelotas este hombre. Así que, nada, eso no es la noticia, sino que la noticia fue que Jason Newsted, ex bajista de Metallica, fue muy mencionado para ocupar ese lugar. Pero la mujer de Jason dice que no es así, que no va a pasar eso. Así que la desilusión para muchos es grande. Hubiese sido muy bueno para mí, en opinión propia, que Jason estuviera ocupando ese lugar ahí en Megadeth. A vos, ¿vos qué opinas sobre esto? Morrissey anuncia que tiene listo su próximo disco y dice que será el mejor de su vida. Lo que sí están esperando es encontrar un sello para editarlo. Esto me parece más excusa que otra cosa porque sellos sobran, pero bueno. Pero según manifiesta la banda, dice que están esperando tener más confianza con algún sello discográfico para dar este nuevo paso. El álbum contiene 11 canciones. La portada la estás viendo en pantalla. Y si todo va bien, va a ser estrenado antes de este fin de año. Y esto más que noticia es una curiosidad muy buena que dice así. Un ex guitarrista y fundador de Grim Reiter, o sea, hasta la muerte, de nombre Nick Bocock, asegura que se postuló para ser miembro de Iron Maiden, pero no tuvo suerte. La nota completa la tenés en nuestro sitio. Lo que sí fue noticia es el pasado 28 y 29 de este mes, hicieron un streaming Nightwish y rompieron récords en reproducciones, es decir, en vistas, con nada más y nada menos que 150.000 espectadores. Si no viste el show, también te podés ir a nuestro sitio, que ahí tenemos una notita con respecto a este tema. Y otro que está hasta las pelotas es Marilyn Manson, que suma una nueva denuncia por abusos contra una expareja, que su identidad de momento está
bajo resguardo. La denuncia contra Manson fue presentada hace unos días en la ciudad de Los Ángeles y donde se mantiene bajo resguardo la identidad del denunciante, de la denunciante, quien asegura que mantuvo una relación con el músico en 2011. Según reportan los distintos medios, desde el círculo cercano de Manson negaron las acusaciones, mientras que otro círculo del músico habría señalado que en un registro audiovisual sería un cortometraje de ficción. Estamos hablando de que supuestamente él hizo un par de filmaciones a donde estaba consensuado una actuación de un maltrato en un cortometraje que nunca vio la luz. O sea, se filmó, nunca vio la luz y viene por ahí la cosa. Así que con el tiempo habrá que esperar qué es lo que acontece con este tema. La familia de El Flaco Spinetta publicó un show de la presentación de Art Out, si lo pronuncie bien, que incluye 3 temas inéditos. Es un registro casero, recuperado y remasterizado que ya está disponible en muchas plataformas, así también nosotros lo tenemos disponible en territoriorock.com. El presidente del Salón de la Fama del Rock and Roll dijo que el rock no es únicamente 4 melenudos, refiriéndose a nada más ni nada menos que Iron Maiden. Y si estuviste en tema en estos días, este año en particular se levantó una bronca importante contra esta organización por no incluirlos en el salón del rock. Sinceramente, si me dejan apedar, me vale. Porque no. Pero bueno, no los incluyeron a Iron Maiden y fue eso lo que declaró Geoff Harris, que así se llama el presidente de esta organización, que sí incluyó, escuchate esto, para los incluidos del 2021, incluyó a Foo Fighters, Tom Rundgren, Carole King, The Go-Go's, Tina Turner y, escuchate esto, el rapero Jay-Z, cualquiera. Pero bueno, lo que dijo exactamente fue lo siguiente. El rock and roll nunca fue únicamente 4 tipos flacos con el pelo largo y guitarras. Siempre ha sido diverso, interpretamos que hay muchas variaciones del rock y pienso que detrás de ello está la pregunta del hip hop porque hay algunas personas que no le gusta. Fueron sus declaraciones. Yo quiero que vos me digas en la caja de comentarios qué opinás con respecto a este muchachito. Y una vez más, Kurt Cobain tiene noticia para dar, sí, esta vez por un hecho bastante curioso, como muchas cosas que lo rodean, ¿no es cierto? En esta ocasión se subastó nada más y nada menos que el cabello de el propio Kurt Cobain, autografiado, foto, totalmente oficial, por la módica suma de $14,145. Tan solo fueron 6 cabellos que fueron preservados en plástico y no tenían más de 7 centímetros de largo. La subasta fue en línea con certificados y fotografías que comprueban el hecho. Ya estoy viendo que esto lo van a ir a subastar al precio de la historia. No lo sé, Rick, parece falso. Y entre noticias recientes, acá tienen la nueva máscara de Corey Taylor, cantante de Slipknot y Stone Sour, y él mismo dice que es su favorito y el más perturbador, juzguen ustedes. Hay noticias de Fear Factory y dice que podrían incorporar como vocalista a una mujer, según palabras del propio Dino Cazares. A su vez, también están en cerca de presentar su nuevo álbum tan esperado para el 18 de junio con el título Agresión Continua, sería la traducción al español. Así que habría que esperar a ver qué sucede. ¿Te gustaría una chica en esta posición, en este lugar? Sería bastante bueno escuchar las canciones de Fear Factory cantadas con voz femenina. ¿Ustedes qué opinan? Y siempre polémico, Till Lindemann libera nuevo videoclip titulado, para hacer traducción al español, Odio a los Niños, en el Día Internacional de los Niños. El video se encuentra tanto disponible en las cuentas oficiales como nuestro sitio web. Y bien amigos, hasta acá las noticias más relevantes y ahora nos vamos a ir al sitio web territoriorock.com para ver con qué nos encontramos en novedades. Bien, en territoriorock.com encontramos lo que es la portada, el fin del cuento presenta máquinas naturales y desastres de todo tipo. Es un power duo que, bueno, está de portada acá. Siguiendo con noticias de Radio Indie, acá nuestro amigo, socio
Javier, que se encuentra acá dentro del sitio, que pueden visitar muchísimas cosas de indie, si les gusta, o lo alternativo también, ¿por qué no? Que publica también Triste Domingo, La Resaca de un Fin de Semana. Conocemos a Ariel Stabitzi, si lo pronuncié bien, adelanto su nuevo disco. Recuerden que todas las noticias que tenemos en Territorio Rock son originales, ¿sí? Trabajamos con más de 50 sellos discográficos en los cuales nos mandan bandas de todo el mundo. Así que pueden ir a chequearlos y ver lo que ustedes quieran. Como pueden ver en los apartados, tenemos la sección de noticias, la sección de entrevistas, de lanzamientos. Está un poquito lento la cosa acá. De Descubriendo Bandas es donde ustedes van a encontrar toda banda que está surgiendo desde las así desde cero para arriba, y nosotros lo mostramos acá primero, lo mostramos nosotros. Tenemos el apartado también de tecnología, que está muy bueno, que hay mucha data con respecto para los músicos por ahí, si quieren saber algo sobre qué sé yo, pedaleras, precios, diferentes cosas, inclusive también cosas de videojuegos, también lo van a encontrar ahí en tecnología y popcorn, lo más importante que anda dando vueltas en el mundo de el entretenimiento en general. Por ejemplo, tenemos la película Cruella de Vil, Romantiza la Locura. Netflix podría entrar en un mercado de videojuegos. El regreso de Friends, que fue hace algunos días. También la radio online de transmisión en vivo, radio online de Radio Indie. No se olviden de eso. Y por último, te recuerdo que si querés que hablemos de alguna banda en particular, de buscar noticias sobre alguna banda en particular, me lo dejes en la caja de comentarios. Por lo pronto, me voy despidiendo, no sin antes decirte que nos ayudás muchísimo compartiendo el video, suscribiéndote, etcétera, y todas las cosas que ya sabes, como también apoyarnos en la parte de arriba de acá del canal, que vas a encontrar si quieren hacer algunas donaciones. Y comentarte también de paso que voy a estar haciendo streams en Twitch, y ahí voy a entrevistar bandas, voy a tratar muchísimo el ambiente de todo el rock, lo voy a hacer en el canal de Twitch, así que todos los links en la caja de descripción, ya lo saben. Y también avisarte que arrancamos con Tutti de vuelta y pedirle disculpas por tanta ausencia, así que nada, el COVID no nos trató bien a nadie, así que nada, gente, muchísimas gracias por haber llegado hasta esta instancia del video, y mi nombre es Gustavo Alegre, espero verlos más y mejores la próxima vez, ¿sí? Es decir, con más gente, mejores ustedes, etc. Nada, gente, muchas gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente. Bye.